Muy buenos días para todos. Gracias a Dios por este amanecer. Saludos en nombre de Jesucristo a cada familia que comparte su palabra. Cada hogar se ha edificado lleno de la presencia de Dios. Y les invitamos a presentarnos en oración. Padre bondadoso, humillada y arrepentida, delante de ti estoy suplicando tu perdón. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, presentamos a las diferentes familias en sus necesidades. Tú que las conoces mejor que nadie, rogamos tu auxilio divino, tu protección para el que está enfermo, para el que está en problemas, el que necesita un trabajo. Cual sea la situación, Dios mío, tú abogues la causa de cada uno. Presentamos la dirección de la iglesia. Bendice a tu siervo, a su familia, al concilio, a todos los que se interesan por mantenerse santos delante de ti. Permite que cada uno pueda ver tu gloria en su deseo, en sus planes y propósitos, los oficiales, pastores, todos los que son representantes de cada país puedan ver tu amor en sus vidas, Señor. Los gobierne la paz y las buenas obras. Te presentamos a los que van a su trabajo en este día, sean protegidos, amparados en donde quiera, en las carreteras, en el campo, en la ciudad, en el negocio. Esté tu presencia acompañando en las fábricas, Dios mío. A ninguno abandones, algunos tienen trabajos difíciles, guárdales de todo mal, Señor. Te rogamos también por la palabra que será compartida, esta llene nuestras almas. Y en este día, Padre, nos podamos gozar en tu presencia. Que tu gracia y tu amor sea derramado en la vida de cada hijo tuyo. Cuida de los niños, de los jóvenes, de los ancianos. En tus manos ponemos cada situación y necesidad. Te rogamos por aquellos que están en cárceles, en asilos, en hospitales, en orfanatorios, Dios mío, los que viven en países donde hay tanta injusticia. Tú protejas al desvalido, lo escondas del deseo del mal, Dios mío. Suple sus necesidades conforme a tu misericordia y presentamos las congregaciones de este día, el Bambi Cuba y Puebla, México. Delante de ti están sus pastores y cada feligrés que con amor desea trabajar para tu causa. En sus planes y propósitos estés presente, Señor. Ayúdanos en todo, no nos abandones. Te necesitamos cada día. Guarda a todos de toda obra mala, Dios mío, de toda maldad de este mundo. Hombres y mujeres que se prestan para hacer daño, protege a todos, Señor, y transforma esos corazones que puedan tener amor y bondad para su prójimo. Te lo suplico humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor. Compartimos esta alabanza. Pudo su cabeza
recostar. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amo primero. En un pesebre donde el mundo egoísta le mandó, pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza reposar. Deseamos la hayan disfrutado y con gusto les compartimos el escrito de este día, sábado 11 de septiembre, la base bíblica, primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 19. Leemos en su bendita palabra: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Que el Señor reciba la gloria de su palabra compartida. El escrito se titula Él nos amó primero. Las escrituras hablan de que el amor de Dios hacia sus hijos era real antes de que el mundo fuera. Efesios 4:1. No existen razones que puedan justificar en nuestra mente hecho tan trascendente, pero es la verdad. Él nos amó primero, antes de que todo existiera, nos amó. Antes de hacer algo, antes de hacer honor a su nombre, antes de aceptarlo, antes de conocerlo, Él nos amó. No existe comparación conocida por el hombre capaz de replicar tal amor que Dios muestra a sus hijos. Esta verdad llena nuestro corazón de esperanza. De esta fuente del infinito amor de Dios debe brotar todo nuestro amor a Dios. Esta ha de ser una grande y cierta verdad, que nosotros lo amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. El amor que nosotros le profesamos a Él es un vástago del amor que Él nos tiene a nosotros. Cristiano, siente la compañía de Dios en tu vida al notar la multitud de sus gracias manifestadas en su inefable amor. Si hoy tenemos su nombre, si honramos su palabra, si sabemos del cielo, si tenemos esperanza de gloria, si tenemos conciencia de nuestros pecados, si venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque Él nos amó primero. Gloria al Señor, escrito por Rolando Madruga. El amor es una planta exótica, no florece naturalmente en el corazón humano, sino debe ser regada desde arriba. Pensamiento de Charles Spurgeon. Que el Señor reciba la gloria y que cada uno de nosotros podamos valorizar
ese gran amor, y en realidad muy de acuerdo estamos, porque Él nos amó primero. ¿Qué fuera de nosotros si no tuviéramos ese amor, si no tuviéramos la capacidad, la inteligencia que viene de Él para que aprendamos a amarle como Él nos amó? Él vino a salvarnos del pecado, a conquistar nuestras vidas, a hacernos ver qué tan grande es su amor, su misericordia. Y como dice, fue mencionado Efesios 1:4, y este dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Hemos conocido el camino correcto porque Él nos los enseñó, por su misericordia, porque Él dice: sed santos porque yo soy santo. Qué orgulloso se siente el Padre que el Hijo se parece a Él. Entonces, si nosotros nos parecemos a nuestro Padre, qué satisfacción para nuestro Dios, porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Y de qué manera manifestamos que le conocemos? Si le amamos como Él nos amó, la base nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No conocíamos el amor, no conocíamos la misericordia, pero Jesucristo se llegó a nosotros y nos mostró el buen camino, el del amor, de la misericordia, del perdón, de la compasión, todas esas cosas buenas que brotan de Él, que emanan del Padre de misericordia, nos las enseñó para que nosotros las imitemos y de esa manera aprendamos a vivir una vida santa en su divina presencia. Y la palabra de Dios nos dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en él el día del juicio, pues como él es, así somos en este mundo. ¿Y cómo fue el maestro? ¿Cómo fue el ejemplo que nos dejó? De bondad, de humildad, de sencillez, y aunque vivía en el mundo de pecado, no se envolvió en el pecado. Vivió una vida santa, y nosotros debemos ser como Él. Entonces, apartarnos de todo pecado, porque es la manera que podemos tener la confianza plena, y el temor huye del corazón cuando sabemos que estamos agradando a Dios. Pero ¿qué sucede cuando ese servicio a Dios no es correcto ni perfecto? Entonces, Él dice: en amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Allí está la respuesta. Si hay en tu corazón miedo, desconfianza, es porque las cosas no se están haciendo bien. Pero cuando sabemos que estamos luchando dignamente, no es que nos creamos perfecto y que no cometemos ningún pecado, somos carne y tendemos a ofender, pero no vamos por la vida sin ningún temor de Dios. Llevamos el temor de Dios con nosotros, y cuando nos damos cuenta que hemos pecado, nos arrepentimos, y cuando sentimos el perdón, no tenemos ningún temor. Pero cuando sabemos que aún siendo cristianos o llamándonos cristianos, no hacemos la diferencia ni nos abstenemos del pecado, claro, ¿qué confianza podemos tener? Vivimos en ese temor, en ese miedo, porque sabemos que no estamos correctos en el amor que Él nos mostró. No le estamos correspondiendo, y por supuesto que tenemos miedo. Pero qué lindo es cuando vamos arrepentidos y alcanzamos el perdón. Procuremos cada día de nuestra vida caminar en ese temor, en esa obediencia, y recordemos que todas estas bondades y cosas buenas que podemos tener como herencia para la vida de cada uno personal,
no viene de nosotros, viene de Dios. Él es el Padre de amor, de bondad y de misericordia. Él nos amó primero y nos enseñó el camino del amor, porque Él dijo, yo les enseñaré un camino mejor. Y como dice en su palabra, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Si nos apartamos de Él, no podemos llevar buenos frutos, pero si vivimos agarrados de su mano poderosa, entonces sí vamos a llevar buenos frutos. Examinémonos cada uno a nosotros mismos. ¿Mi vida depende de Dios o necesito más acercarme a Él porque deseo parecerme a Él? Porque yo comprendo que de mí mismo no puedo llevar buenos frutos, pero con la ayuda de Dios sí puedo, porque Él es el que transforma nuestra manera de vivir, nuestros actos que sean llenos de bondad. Si hasta hoy nuestros actos no son correctos, agradables, si veo al necesitado y no me importa, si no tengo en mi corazón el sentir de compartir el pan con el hambriento, quizás a tu lado o muy cerca de ti tienes una persona enferma que sabes que no puede depender de ella misma, que no puede aún sus propias cosas hacer o prepararse su comida, y no te da nada sentarte a la mesa, comer, satisfacer tu necesidad, y no sientes en tu corazón el dolor y la tristeza de saber que aquella persona no tiene, entonces hay que preocuparse. ¿Cómo está el amor de Cristo en mi corazón? ¿He aprendido el mensaje del Maestro? ¿Estoy amando como Él me enseñó que yo ame? Y hay que poner manos a la acción. Si hasta hoy no lo has hecho, no es tarde. Hay que mostrar el amor de Cristo. Que Dios nos ayude y que reconozcamos siempre que no es de nosotros. Es Dios el que pone esas buenas obras y frutos en nuestro corazón. Amemos como Él nos amó, y cuando amemos a nuestro prójimo es porque estamos amando a Dios. Pero si decimos amar a Dios y no amamos a nuestro prójimo, Jesucristo dijo, ¿cómo puede ser eso? Si al hombre que ves no le amas, ¿cómo puedes amar al que no ves? Dios nos ayude y que Él trabaje en cada corazón y lo llene de esa bondad. Y ya despedimos en oración, pero antes les invitamos a mantener el año bíblico para este día. Lo encontramos Ezequiel, el capítulo 30 hasta el capítulo 34. Y despedimos en oración. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Cristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández les desea un feliz y bendecido día con Jesucristo. Hasta mañana, si esa es su divina voluntad.